El 2016 llegó a Puebla un proyecto impulsado por DocsMX. Así nació Docs Puebla, un espacio donde se conjuntan los mundos de la realidad y la ficción, donde a través de una historia se denuncia, se invita, se traslada o se identifica el público. Hace 3 años se abrió la oportunidad de reproducir un poco el modelo del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México en esta ciudad de Puebla. La intención y un poco la intención era traer a la ciudad de Puebla un evento que estimulara y abriera un espacio al cine documental desde 3 principales ejes: la exhibición, la formación y la creación. Cuando nació DocsDF y ahora es DocsMX, se planteó desde ese sentido, ¿no? Abrir un espacio a la producción nacional e internacional de cine documental. Generar también a partir de este espacio un proyecto de formación y acompañamiento al desarrollo de proyectos. Así es como el día de hoy, 8 de abril, estamos comenzando en Puebla la 3ª edición de este espacio de cine documental. Es una edición original, son nuevas películas y cada una nos va a llevar y a transportar a una realidad. Con la intención de seguir contribuyendo a la sociedad y generar públicos conscientes, críticos y participativos, en esta 3ª edición se presentarán distintos géneros, temas y lugares. Esa gran virtud del cine documental es este abanico de las realidades. Entonces, no buscamos ni pretendemos que sea una línea temática, ¿no? Tenemos una proyección muy especial mañana martes. Es el trabajo de Notimex como un equipo ahora de cine documental también. No son 3 los cortometrajes que veremos. Ahí es la temática es la vida, ¿no? Y el periodismo conjuntado en historias de fotoperiodistas. Docs Puebla cuenta con la participación de mujeres realizadoras quienes ocupan el documental como una herramienta de diálogo. El papel de la mujer, el papel de la mujer no debe ser visto hoy en día como en un tema de representaciones o de cuotas, ¿no? Yo creo que hombres y mujeres tenemos un gran compromiso con la vida. Nos enorgullece que como festival seamos una plataforma en el que las mujeres sientan un espacio de confianza para hacer sus películas. En este espacio, en el cine, la posibilidad de cambiar y hacerlo una herramienta para encontrarnos y dialogar y ver hacia adelante. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.